La población está próxima a ser partícipe de las actividades por la semana de la campaña El Perú contra el Cáncer. En Chiclayo, desde el Hospital Las Mercedes, que cuenta con un centro preventorio, el trabajo que los profesionales de la salud despliegan es intensa y los resultados han sido muy alarmantes. En el caso de las pacientes, que diariamente son atendidas, resulta preocupante el incremento de adolescentes entre 18 y 21 años que ya presentan los primeros síntomas de cáncer de cuello uterino. Durante las evaluaciones que he tenido aquí en este consultorio de preventorio, me he dado con las grandes sorpresas ya de algunos resultados de jovencitas de entre 18 o 20 que salen de nuestras estadísticas, ¿no? Como le mencionaba, porque uno piensa que el cáncer le viene pues a las personas mayores. Sin embargo, durante estos meses que estoy aquí he visto ya pasar unas cuantas jóvenes, adolescentes, ¿no? 18 años, 21 años, 20 años, que tienen un diagnóstico ya de NIC1, ¿no? Cáncer, NIC2. Entonces, la verdad que es algo muy impactante, porque son bastante jóvenes. Uno, la verdad, sale de las estadísticas del esquema, ¿no? Según la obstetra, la principal causa para el incremento de casos como estos son el temprano inicio de la actividad sexual de las adolescentes, desconociendo el riesgo al que están expuestas. El inicio de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas, la falta de cuidados de algún método anticonceptivo, como lo que es el método de barrera, que es el preservativo, ¿no? También tenemos antecedentes por línea materna, ¿no? Que hayan tenido cáncer de su familia dentro de la línea materna, algún tipo de cáncer. También está dentro de lo que es está dentro de las estadísticas de que esta persona también tenga cáncer. La preocupación se acentúa más porque, según las estadísticas, el número de casos por diversos tipos de cáncer diagnosticados superarán, según la proyección, a los registrados años anteriores. En primer lugar, tenemos el cáncer de cérvix, que tenemos hasta diagnosticado hasta el primer semestre, ¿no? Que es de enero hasta junio, 41 casos diagnosticados de cáncer, seguida de mama con 18 y estómago con 18 casos de cáncer ya diagnosticado. No quedando entrada, no, también hay que propiciar también lo que el cáncer de leucemia, piel, colon. Esas estadísticas te estamos manejando hasta el primer semestre, que de enero a junio. Advirtiendo esta situación de riesgo, la profesional de la salud recomienda a que éstas acudan a realizarse exámenes de despistaje. ¿Qué deben hacer para prevenir precisamente esto? Comenzar sus evaluaciones, ni bien ellas comiencen a tener su actividad sexual, hacerse sus chequeos anuales, venir en este caso, como tenemos aquí a la mano en el hospital, el preventorio de cáncer, ¿no? Atendemos desde el ingreso hasta el consultorio, tenemos el personal mujer, para que se sientan un poco más cómodas, más identificadas, no vengan con ese temor, ese miedo o la vergüenza. Según la obstetra, la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se previenen fácilmente con la realización de pruebas de detección habituales y seguimiento. También tiene una gran probabilidad de curación cuando se diagnostica y trata en sus etapas iniciales.